¿Cómo están, amigos del pescador? Estamos aquí en Mar del Plata haciendo esto que denominamos pesca de media altura. Es aquella pesca donde tenemos cerca la costa, en un día realmente muy bueno, muy entretenido, tanto para los amigos, el padre, los hijos, las damas, los caballeros, los niños. Todos pueden hacer esta pesca que es muy entretenida y es muy abundante, como pueden ver en estas imágenes. Así que los esperamos, amigos del pescador, aquí en el crucero Sandocán, diariamente, con estas salidas que son por demás entretenidas. Es el minuto a minuto, prácticamente en vivo, una apasionante pesca que denominamos media altura. Todos dobletes y en cantidad, de todos los tamaños. Ese los días feos, ¿no?, que estuvieron atrás y ahora, hoy, ¿no? Y sí, también tiene que ver que cuando está muy revuelto el pescado no come, ¿viste? Pero este es un lugar que a veces paga bien. No, es tope para allá, tope para allá. Bien ahí, ¿eh? Es uno tras otro. No recoja más, no recoja más. Si no, lo puede meter adentro. Bien ahí. Ahí está. ¡Oh, justito! Sí, sí, está acá. ¿No? ¿Queda la puntita afuera? Con que quede la punta afuera, viste, está todo bien. Bueno, tengo que tener colgado. Tema que la punta esté afuera. Ahí. Eso, listo. Ahí. Cosa de poder clavar. Está rudo, mitad por ocho. Espectacular, ¿no? Cuéntame, ¿te gusta este momento? Sí. Me gusta. Ya había pescado, ¿no? Sí. Que nos ofrece nuestro mar argentino. Uno para cada lado tira. Y ya se viene la pesca de ella. Amigo, cuéntenos. De Jujuy. Allá en Jujuy no tenemos estas corvinas, ¿no? En el cerro, pero no tan grandes. No son tan grandes. Vivimos en Córdoba, somos pequeños, ¿no? Ah, bueno, bueno. Es la primera vez que viene. La señora la vemos activa, ¿eh? Sí. Preparada, sí, para esta jornada. Los dobletes uno tras otro. Otro más, vamos a empezar la corvina. Arrancó con la corvina, bien ahí. ¿Corvina? Corvina, linda corvinita, ¿eh? Bien ahí. Espectacular ese mero, ¿eh? Hermoso mero, ¿eh? Hermoso mero. Bueno, para las damas, para los caballeros, este está haciendo una fuerza barro, ¿qué pasa, viejo? Bueno, bueno, y no más, y no más, no, pará, tranquilo, 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 dejalo en el agua, dejalo en el agua, dejalo en el agua, dejalo en el agua. Tranquilo, papá, mirá qué mero que agarraste. Tranquilo, tranquilo. Pero es una aventura. ¿Sabés el agarrón del pozo? ¿Lo ves bien ahí vos? Cuidado, ponete. Bien. Bien ahí, ¿eh? Ahora, escúchame. Ah, empezamos con la corvina, ¿eh? Arrancamos con la corvina. Eso no es corvina, es el pargo, ¿eh? A ver. No es corvina, corvina. ¿Qué pasa con la señora ahí? A ver. ¿Se escapó el otro? Más cerquita de la cabeza le conviene agarrar el pescado para que no se le mueva la cabeza. La cabeza.
Es una anchoa, tranquilo, eso. Bien. Sí, sí, no da nada para arriba. No le pegues tirones, nada más. Dale, rápido, rápido, porque te va a cortar el nylon. Mira, mira, mira cómo levanta, mira, mira. El lobo era. Dale, 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 recogelo, recoger, recoger, recoger rápido, rápido, rápido. A ver, agarrala, agarrala vos, este. Trabala, trabala, dale, 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 trabala así con la. Parate, deja buen nylon por si el anchoa, viste, así la metemos arriba. Linda corrida. Es uno tras otro esta pesca. Dobletes y dobletes, uno tras otro. De este verano que la verdad empezó. Espectacular este 2024. Agregado, va agregado uno, bagre blanco, también llamado mimoso. Mimosín. Este es un mimosín. Mira, es pargo ese. Sí, ese es muy sabroso. Tiene boca más chiquita. Tiene otra boca, es otro pescado. Ese guardalo porque es muy rico eso. ¿Eh? Son de ese tamaño. Ah. Parece una corvina, pero no es una corvina. Se llama pargo. ¿Ve que es más redondo? Sí, una sí. Perita tiene. Una perita y es muy. La carne es muy sabrosa. Una anchoa esa. Traten de no bajar el que está arriba, ¿eh? Dale. A bajarla. Sí. Acuérdate que ni bien la ves. Tira la caña para atrás, sí. Ahí es una anchoa. Dale, 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 caña. No, no recoja más, no recoja más. Mete la caña, mete la caña dentro. ¿Eh? Vamos, arriba, 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 arriba. Bien ahí. Vamos. Mirá que cacho de anchoa, papá. Muy bien. Este no tiene collar, ¿eh? Este no tiene collar, ¿eh? Este vino sin collar, ¿eh? Bien, capo, ¿eh? Hermoso el choque, ¿eh? Parece que estuviéramos pescando limones. Uy, qué son. Mirá lo que tiene, un pedazo de plástico de un bidón. ¿De un bidón, es? Sí. Una, o la mira la cosa de seguridad. Es la tapa de seguridad del bidón. La tapa de seguridad del bidón. Mirá vos, ¿cómo habrá quedado ahí, ¿eh? Mira, saca unas corvinas. ¿Y qué la agarraste de la oreja esa? Eso, yo. La agarraste de la oreja, mira. Pero para mí que venían dos, pero se. Porque re pesado venía. Ah, sí. Y se habrá escapado alguna. Y puede ser. Y esta vendría siguiendo atrás y bueno. Enganchó. Algunas tenemos que dejar para la próxima. Se matan acá. Qué terrible pesca. Impresionante. Podemos ver. La poca distancia que tenemos. Hasta la costa. Es un paseo prácticamente. Esta pega. La verdad que es un profesional, ¿eh? Un capo el hombre, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Mira, lo agarras acá abajo. Lupita. Cayó al piso. Lástima que se cayó el agua, ¿eh? Pero estaba buena, ¿eh? Lástima que se perdió. Ah, no. La aseguramos, la aseguramos. Bien, linda, pesca, de dos kilos y pico, qué buena pesca, hermosa pesca, carne de crucero San Locán, verano 2024, impresionante pesca, estamos saliendo todos los días, vamos a dejar alguna o la vamos a llevar toda, a la final de temporada, la vamos a llevar toda, así que apúrense a venir, ¿eh?